en la vereda El Tigre, jurisdicción del municipio de Curumaní Cesar. La comunidad halló el cadáver de una persona de sexo masculino con varios impactos de arma de fuego. La mañana de este domingo, el hallazgo del cadáver de un hombre acabó con la tranquilidad de los moradores de la vereda El Tigre, jurisdicción de Curumaní Cesar, quienes de inmediato avisaron a la Policía Nacional para la respectiva inspección. De manera preliminar se conoció que el cuerpo presenta varios impactos de arma de fuego en el tórax y al cierre de esta edición se desconocía la identidad de la víctima, ya que las autoridades no se habían pronunciado sobre el caso. Este medio conoció que presuntamente la víctima había sido advertida sobre algunos robos cometidos en la zona en los cuales supuestamente estaría involucrado. Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades que adelantan las investigaciones. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, cajas automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller. Cajas automáticas.